Hola y bienvenidos a este video. ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo una nueva sección de Power Películas. No me convence estos nombres. Os voy a recomendar películas, ¿por qué? Porque son súper buenas y tienen unos planos que flipas y unos efectos especiales súper guay. No, os voy a recomendar películas porque son películas que me gustaron cuando las vi, que me dejaron con un buen sabor de boca. En definitiva, películas que cuando terminé de ver, me apetecía verlas otra vez. O sea, o me dejaron un mensaje positivo en mi interior. Las dos películas que voy a recomendar son muy diferentes una de otra. Una es mucho más dramática y la otra es lo más absurdo del mundo, que me encanta y me flipa muchísimo. Vamos a empezar por la dramática, para terminar con el buen saborcito de boca que hemos dicho antes. La película que he dicho no es que sea dramática, sino que es un poco más seria, se llama La Ola. Se saludaban todos así. ¿De qué trata esta película? Pues os la voy a explicar a mi manera, ¿vale? Porque si me pongo con tecnicismo y estas mierdas, al final ni vosotros ni yo nos enteramos de lo que estoy diciendo. Esta película va de un profesor que tiene, como quien dice, una semana especial de clase con unos alumnos y decide, pues, hacer una especie de experimento con ellos. Que digamos que empezó con unos objetivos buenos para que fuera como una especie de partido, de grupo político, algo así, que iba con fines buenos, pero al final si le tuerce la cosa, total, que terminan todos medio majaretas. Está muy bien, a la gente que le interese las cosas de política, el nazismo un poco también, todo esto, es una película muy, 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 muy recomendable. La siguiente película, yo tengo que decir que a mí me tiene enamorada, porque soy muy fan de lo absurdo, y las cosas cuanto menos sentido tengan, más buenas son. Por lo menos para mí, porque yo soy muy... Se llama Guía del Autoestopista Galáctico. Para quien no lo haya visto, es una película que sucede en el presente, pero tiene que ver con cosas del espacio, de extraterrestres y esto. A la gente que le guste lo fantástico y la ciencia ficción absurda, todo muy absurdo, esta película le va a gustar mucho. No sé, a mí me recuerda muchísimo a Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python. Además, si no os he dejado ya convencidos para ver esta película, voy a decir un nombre que ya vais a decir, es la película de mi vida. Zoe Deschanel, tío. No, o sea, yo es que estoy muy enamorada de esta mujer. Todo lo que hace me encanta y tengo que decir que me parece una persona, un ejemplo a seguir. Además, hay un robot en esa película que a mí me parece, de hecho, que es la clave de la película, porque sin ese robot muchas cosas pues no harían gracia. Es un robot súper pesimista, Marvin, os vais a enamorar de él. Bueno, hasta aquí este vídeo, ha sido cortito, lo quería hacer un poco ameno así para recomendar películas así fácilmente y que si no tenéis nada que ver pues tengáis algo nuevo. ¿Qué es lo que os quiero pedir? Pues si habéis visto esta película, que me la comentéis en los comentarios. Ay sí, pues me encantó esta peli, no hagáis spoilers, ¿vale? Que podemos crear un debate súper divertido aquí en los comentarios, tío. ¡Sí! No sé si he dicho bien Sowen's Channel. Sowen's Channel. Sowen's Channel. Sowen's Channel. Sowen's Channel. Malditos guiris, poneros nombres fáciles. Majaretas de la vida. Adiós.